Queridas hermanas y hermanos, nosotros podríamos conocer a una persona simplemente por leer su agenda, porque en la agenda normalmente las personas escriben lo más importante de su jornada, lo más importante de su trabajo. Todos tenemos, aunque no la tengamos por escrito, una agenda diaria en la que se puede ver cómo y de qué manera ocupamos nuestro tiempo. Hoy, el Evangelio nos muestra la agenda de Jesús. Sábado por la mañana. Enseña a la gente en la sinagoga. Todos quedan sorprendidos por esta nueva enseñanza llena de autoridad y su fama se extiende por toda la región de Galilea. Al mediodía, al salir de la sinagoga, Jesús va con Santiago y Juan, a quienes había llamado junto al lago a casa de Simón y Andrés. Encuentran ahí, con fiebre, a la suegra de Simón en cama. Jesús se compadece de ella, la toma de la mano y la levanta. Una vez curada, se pone a servirles. Este primer milagro tiene una fuerte carga simbólica. Jesús quiere levantar al hombre caído, al hombre postrado, enfermo, deprimido, y encaminarlo por el sendero del servicio. Jesús levanta, ayuda, sirve a los demás, pero también algo interesante en el Evangelio, se deja servir, se deja que lo atiendan, ama y se deja amar. Al atardecer, cuando el sol se oculta, le llevan a Jesús todos los enfermos y poseídos. Jesús no se queja, escucha más bien, atiende, cura, expulsa a los demonios y lo aclara. A eso ha venido, a proclamar el Evangelio, la buena noticia, a liberar, a dar vida. Continúa la agenda. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se fue a orar a un lugar solitario porque soledad y oración también forman parte de su ministerio. El discernimiento y el diálogo íntimo con Dios siempre están en la agenda de Jesús. La oración es para Él, como debe de ser para el cristiano, fuente y culmen de la acción. Esta agenda hace que la gente crea en Él y lo siga. Por eso el Evangelio dice que todos lo estaban buscando. Y es que la gente sabe que una persona que se ocupa de las cosas de Dios también puede ocuparse y ayudar en las cosas de los hombres. Y mientras haya salud, el trabajo sigue. La salud no es para desperdiciar el tiempo. Por eso apenas la suegra de Pedro se sintió sana, se puso a servir. Y lo mismo hace Jesús con su tiempo. Jesús les dijo a sus discípulos, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, porque para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Esto nos hace preguntarnos a la luz del Evangelio, ¿para qué he venido yo al mundo? ¿Para qué has venido tú al mundo? ¿Cómo está mi agenda? ¿Cómo está tu agenda? ¿Me doy tiempo para la oración y el discernimiento? ¿Para escuchar y ayudar a otros en sus problemas? ¿Para prestar un servicio desinteresado a alguien que lo necesite? ¿Aprovecho mi salud para hacer el bien y dejar una buena huella a mi paso por esta tierra como lo hizo Jesús? Y quisiera complementar esta homilía, esta reflexión, con el cuento que escribí para el día de hoy, que se llama El amor hecho hombre. Alejandra y don Francisco, su papá, vieron un programa especial de televisión dedicado a la Madre Teresa de Calcuta. La pequeña estaba sorprendida de cómo una misma persona podía ser tan común y tan sorprendente al mismo tiempo. El programa había mostrado aspectos de la infancia y juventud de Teresa, su etapa como maestra y después su decisión de ser misionera. La niña comentó, me conmovió la escena en que ayudó a un hombre en las calles de la India. No le importó que el agonizante estuviera lleno de excremento. Es admirable el espíritu de servicio y la atención que brindó a los enfermos de SIDA.
Don Francisco, su padre, le explicó. Teresa nació en Albania, pero expresó que su trabajo pertenecía a todo el mundo y su corazón solo a Cristo. Su conversión inició cuando decidió seguir el ejemplo de Jesús. La niña preguntó, ¿qué hacía Jesús? Su papá le dijo, su trabajo diario consistía en orar, predicar incesantemente el amor de Dios, invitar a hacer el bien, preocuparse por los enfermos y necesitados y liberar a los poseídos por el demonio. La niña exclamó, Jesús era el amor hecho hombre. Don Juan le explicó, él nos enseña que la oración fortalece, ayuda a comprender y aceptar la voluntad de Dios para vivir el mandamiento del amor. Cristo devolvía la salud al cuerpo, pero también sanaba y hacía crecer el espíritu de sus seguidores. Por eso, cuando sanó a un paralítico, le pidió también que se esforzara en no volver a pecar. Jesús es un magnífico maestro. Alejandra comentó, ahora comprendo por qué la Madre Teresa podía hacer cosas maravillosas. Don Francisco continuó, fue una buena alumna de Cristo. Le preocupaban el hambre, la pobreza, las heridas y el dolor físico de su prójimo. Pero su mayor preocupación no era lo físico, sino lo espiritual. Sus obras ayudaban a los enfermos en su cuerpo, pero también los invitaban a cambiar su forma de vivir para acercarse más a Dios. Alejandra preguntó, ¿Teresa le pidió algo especial a Jesús? Don Francisco le dijo, espíritu de servicio, para no desperdiciar las oportunidades de servir, hacer las cosas con gusto y no de mala gana. Cuando la niña pensó en los enfermos, le surgió una duda y preguntó, ¿los enfermos también pueden pedir espíritu de servicio? Su papá le comentó, siempre hay formas de servir. Los enfermos pueden dar testimonio de su fe en medio del sufrimiento. Pueden orar por los necesitados y también ofrecer sus dolencias por la conversión del mundo. Eso sería magnífico e invaluable. Y si llegan a recuperar la salud, deben esforzarse en continuar haciendo el bien, como lo hizo la suegra de San Pedro. Alejandra quiso saber más sobre la curación de aquella mujer y entonces don Francisco le dijo, el Evangelio de San Marcos muestra algunos puntos de los que hemos hablado. Escucha con atención. Y leyó este texto. Al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón Pedro y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y ella se puso a servirles. Después Jesús se retiró a orar. La niña dijo, la suegra de Pedro no se quedó en la cama. Más bien agradeció la salud y para aprovecharla se puso a servir. Esto significa que la salud es una bendición y una oportunidad para servir. Don Francisco se sintió orgulloso por la reflexión de su hija. La pequeña Alejandra concluyó diciendo, hoy aprendí que soy una niña ordinaria, pero si sigo los pasos y el ejemplo de Jesús, podré ser como la Madre Teresa. Haré oración para tener fortaleza y paciencia con los enfermos y necesitados. Hablaré a todos del amor de Dios y aprovecharé mi salud para hacer muchas obras buenas. No solo me preocuparé de las necesidades materiales de mi prójimo, sino también de su vida espiritual. Tengo la certeza de que Jesucristo es un gran maestro y, sobre todo, el amor de Dios hecho hombre.